Buen día a Totem y gracias por venir a este Spading Day de Tecnalia. Soc Diego de Miguel, responsable de Tecnalia Catalunya, terra de emprendedores, en la cual estem a col·laborar amb les empreses catalanes per desenvolupar nous productes que els facin ser més competitius en un món cada vegada més competitiu. Avui coneixerem els exemples de 6 empreses catalanes estén colaborando y contamos, perdonadme que cambie ya al castellano, me había prometido deciros unas palabras en vuestro idioma, en catalán. Es nuestro primer acto aquí en Cataluña, lo cual pues a mí me hace mucha ilusión, ¿no?, poder compartirlo con vosotros y con las empresas que nos van a contar casos reales, ¿no?, y prácticos de productos que llegan al mercado. Todo ello con un hilo vehicular, que es uno de los retos sociales que tenemos, que nosotros vemos que es una oportunidad, que es el envejecimiento de la población, ¿no? Contamos con el soporte de la PIMEC, la patronal de la petita y mitjana empresa catalana, y también con el FECIT, el Ministerio de Ciencia e Innovación, perdón, de Economía y Sostenibilidad y Competitividad. Y bueno, primero mi compañero Manuel Olariaga hablará de Tecnalia desde un enfoque muy empresarial, como es su división de la que dirige, Estrategias de Innovación, hablándonos de oportunidades de negocio en las empresas en este sector. Después, mi compañero José Miguel Azcoitia nos hablará del envejecimiento, ¿vale?, como reto social, como algo que va a llegar por esa bajada de la natalidad y ese aumento de la edad, ¿no?, de las personas. A continuación pasaremos a los casos prácticos, ¿vale?, en 2 tandas de 3 empresas que nos contarán, ¿no?, pues cómo están trabajando dentro de este reto. Y al final pues tendremos una tabla rodona, ¿no?, donde podremos todos discutir y sacar unas conclusiones, ¿no? Reitero mi agradecimiento por haber venido a todos vosotros, que al final en Tecnalia nos debemos a vosotros, a los empresarios, y ese es nuestro propósito, ¿no?, de poder trabajar conjuntamente y que nos veáis como un socio tecnológico. Y sin más, te doy la palabra ya a mi compañero Manuel Olariaga. Muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo tengo el cometido de hacer un repaso rápido de las capacidades de Tecnalia, de manera que ustedes puedan comprender mejor quiénes somos y cuál es nuestro enfoque. Y para eso tengo una típica presentación PPT de estas que todos aborrecemos, pero que parece que es una de las mejores herramientas de las que disponemos. La pasaré posteriormente muy rápidamente. Sí quería, a modo de introducción, lanzarles un mensaje que pretende centrar el sentido de la jornada. Siendo como es Tecnalia un centro de investigación aplicada, es un centro tecnológico, es una organización dedicada a la generación y transferencia de conocimiento, la jornada de hoy no va de tecnología. Ese es el mensaje que quería lanzarles. La jornada de hoy va de negocio, va de hacer negocio con la tecnología, que es un planteamiento diferente. Tecnalia, como luego podrán apreciar, en su misión tiene recogido un texto en este sentido, yo diría, bastante claro. Dice que la misión de Tecnalia es transformar el conocimiento en PIB. El PIB es la riqueza, es la actividad económica, es lo que básicamente se radica y se genera en nuestra actividad empresarial. Ahí es donde está Tecnalia. ¿En qué manera lo hace o en qué manera tratamos de hacerlo? Generando nuevas empresas de base tecnológica, fundamentalmente, ayudando a las empresas existentes en sus estrategias de diversificación, lanzando nuevos productos para acometer nuevos mercados, apoyando emprendedores de diferentes maneras. Pero el sentido de Tecnalia es transformar conocimiento en PIB. Esto es lo que quería, a modo de introducción, lanzarles, porque posteriormente las ponencias son ejemplos, son experiencias vividas por empresas que después van a ir conociendo. Sin más dilación, voy a apoyarme en un primer vídeo de presentación, un vídeo breve, pero que bueno, yo creo que nos hace ir entrando poco a poco en situación. Hoy el futuro es un desafío. En Tecnalia hacemos de los desafíos nuestro trabajo. Detectar y hacer realidades de hoy lo que mañana serán necesidades, oportunidades, ventajas competitivas y negocio. Porque entendemos el futuro como algo que se construye entre todos, todos los días.
Un papel en blanco donde escribir lo que queramos que ocurra. Una tierra sembrada de oportunidades sobre las que ya estamos trabajando. El cambio climático, las energías bajas en carbono, el envejecimiento de la población, los medios de transporte sostenibles, las ciudades que habitaremos, el nuevo modelo de fábrica, son solo algunos. Y todos ellos se enmarcan en un contexto hiperconectado presente dentro y fuera de las fronteras digitales. Dar la espalda a este escenario es lo mismo que quedarse quieto viendo cómo los demás nos adelantan, convirtiéndonos en actores secundarios de nuestra propia realidad. En Tecnalia estamos preparados para llegar al futuro protagonizándolo. Contigo. Poniendo todo nuestro conocimiento al servicio de la empresa. Para lograr soluciones que añadan valor a los negocios. Porque cada proyecto es el nuestro. Es tener visión de lo que puede generar negocio. Es especialización adaptada a cada sector y cada necesidad. Es iniciativa para ofrecer soluciones que funcionan incluso antes de que nos las pidan. Es espíritu de superación y exigencia máxima. Es lograr mucho más con menos. Es innovación aplicada a la empresa y a cada mercado. Es investigación para generar beneficio. Esto es business. ¿Estás preparado? Bueno, como les decía, de esto a Tecnalia. Tecnalia va de Inspiring Business, de hacer negocio, de desarrollar actividad económica. El vídeo que acaban de ver puede resultar pretencioso, y yo lo entiendo, porque yo también cuando lo veo a veces me sonrojo, ¿no? Digo, qué gente, qué poderío. Bueno, realmente es así la comunicación, se trata de lanzar mensajes positivos, pero tenemos algunas capacidades para dar soporte a este reto. Y es lo que yo rápidamente quisiera trasladarles. ¿Cuáles son las capacidades existentes en Tecnalia? De manera que ustedes, en el momento que lo deseen, sepan que pueden acudir a nosotros, a Tecnalia, y podemos hacer este viaje juntos. Entonces, voy a pasar a la presentación y iré insistiendo en alguno de los mensajes que les voy trasladando. Por favor. Aquí tenemos una primera información. Tecnalia es el primer centro de investigación aplicada en España. En términos de generación de ingresos, en términos de plantilla, somos una organización de 1.000... A ver. Bueno. Plan B. Siempre hay una solución. En fin, como digo, somos una organización grande en referencia a lo que es la realidad de los centros tecnológicos en España. Nuestra presencia se origina en el País Vasco, pero como podrán ver posteriormente, tenemos ya una presencia amplia tanto en lo que es el Estado en España como en otros países. Aquí hay algunos datos añadidos, 1.500 personas, 116 millones de euros de ingresos el año pasado, 28 empresas de base tecnológica creadas en los últimos años, más de 4.000 clientes. Tendría que decir que estos 4.000 clientes en gran medida tienen su origen y se han ido gestando a lo largo de los más de 50 años de existencia de Tecnalia. Muchos de ellos son clientes de servicios tecnológicos con los que hemos hecho un largo recorrido y actualmente son clientes de proyectos de I+D. Presencia internacional. Inicialmente diría que en España tenemos presencia física tanto en el País Vasco como centros asociados en Aragón y Andalucía, y oficinas en Madrid y aquí en Barcelona, en este edificio Mediatic. Pero también tenemos presencia en diferentes países europeos y latinoamericanos. Estamos desarrollando últimamente, en los últimos meses, presencia también en China y una alianza en Japón. Como les anticipaba, esta es nuestra misión. Esta misión tiene 2 años de recorrido. Hace 2 años, Tecnalia reformuló su estrategia
y lanzó este reto como eje de nuestro nuevo enfoque: transformar conocimiento en PIB. Esto, para alguien como yo que trabaja en el ámbito de la innovación, tiene muchísimo sentido porque el conocimiento, siendo de altísimo valor, en innovación todos sabemos que el valor lo alcanza cuando llega al mercado en forma de soluciones. La orientación de Tecnalia de llegar al mercado, de aportar soluciones al mundo empresarial, se recoge desde su misión y toda la organización en este momento está enfocada a este reto. Esta es una cuestión que destacamos, juzgamos relevante, porque ha sido un paso importante en nuestra historia de evolución. Y se sustenta en nuestro claim, Inspiring Business, que en definitiva es la traducción, la aplicación de ese concepto transformar conocimiento en PIB, que podríamos decir, Inspiring Business para nosotros hoy es identificar y desarrollar oportunidades de negocio basadas en la tecnología. Por eso les decía al principio de mis palabras que esta jornada va de esto, va de ver dónde hay oportunidades que podemos aprovechar, fundamentados en el desarrollo tecnológico, para hacer esta generación de PIB de la que hablábamos anteriormente. Trabajamos en una orientación de superación de retos, retos que hoy son de propósito general, están prácticamente en todas las sociedades. Desde luego son a nosotros los que nos orientan e inspiran. Y en ese colectivo de 1.500 personas, nuestros equipos están trabajando en estas temáticas. Tenemos equipos trabajando el cambio climático, futuro de las ciudades, energía baja en carbono, envejecimiento, como hoy es el caso, la industria y fábrica del futuro, el mundo digital y el transporte sostenible. Son nuestras áreas de especialización. No voy a entrar en el detalle cómo estamos organizados internamente para dar respuesta a esto, no creo que tenga mayor interés, pero nuestro enfoque es dar respuesta a estos retos, desde la generación e identificación de oportunidades de negocio basadas en tecnología. Este concepto se apoya en diferentes modelos de negocio dentro de Tecnalia. Nosotros desarrollamos actividades, proyectos de I+D+I, como corresponde a un centro de investigación aplicada, un centro tecnológico. Ese es el núcleo de nuestra actividad, la I+D. Nos apoyamos en la división que yo dirijo, de estrategias de innovación, para hacer una aproximación y una orientación de toda nuestra I+D al mercado. Tenemos una actividad de venturing, de protección, valorización, traslado al mercado de nuestros desarrollos. Una de las maneras en las que intervenimos en el mercado es en la venta de patentes, mediante la venta de patentes. Y por último, una actividad tradicional en Tecnalia, que está desde el origen y creación, que es la prestación de servicios tecnológicos, laboratorios de diferentes especialidades. Y como les decíamos, en Tecnalia contamos con herramientas para materializar la generación de estas oportunidades. Son herramientas organizativas, metodológicas, de enfoque, pero la clave de nuestra actividad de negocio es la vinculación de la estrategia de negocio con las estrategias tecnológicas. Para quienes trabajan en tecnología, y yo creo que aquí hay bastantes personas, yo creo que puede ser una reflexión atractiva pensar por qué en muchos momentos de nuestro recorrido no hemos sido capaces de llevar la tecnología al mercado. En Tecnalia es una autocrítica que nos hacemos. Somos sensibles al hecho de que en muchos momentos de nuestra trayectoria hemos generado mucho conocimiento, pero no hemos sido capaces de transformarlo en aplicaciones, en soluciones y llevarlas al mercado. Nos damos cuenta que la manera de hacerlo es comprender muy bien las dinámicas de los negocios, las dinámicas de las empresas, de nuestros clientes. Por eso decimos que la herramienta básica de transferencia de conocimiento es la vinculación entre la estrategia general de negocio y la estrategia tecnológica. Esto lo he venido comentando. Estamos enfocados al tejido empresarial. Tenemos capacidad para anticiparnos a los retos del futuro, como
elemento propio y básico de una actividad de I+D. Esta visión estratégica es la que yo les mencionaba de orientación a la actividad de negocio, al business, conocimiento del mercado y conciencia del valor añadido de la tecnología como factor de competitividad. Esta última afirmación, que va muy rapidita en la presentación, realmente es una de las claves de nuestra actividad actual. La tecnología, no vamos a discutir seguramente en el entorno en el que estamos hoy aquí presentes, no vamos a discutir que es una gran palanca de cambio. Pero cuando estamos analizando ya datos cuantitativos de qué pasa con la economía española, o en nuestro caso hemos estudiado mucho qué ocurre con la economía vasca, porque es el entorno económico industrial donde más nos hemos movido, nos damos cuenta que la pérdida de competitividad que hemos venido sufriendo los últimos años no se va a suplir estricta y exclusivamente con las bajadas de los costes laborales, salariales. Esto parece que es una evidencia, y cada vez más. Y nos damos cuenta, cuando comparamos regiones, países avanzados entre sí, nos damos cuenta que los países de mayor éxito social y económico son los países en los que la composición del PIB se fundamenta mucho más que en España y en el País Vasco en el desarrollo de productos y servicios basados en medias y altas tecnologías. Esa es una diferencia sustancial. Entonces apreciamos que la tecnología y la introducción de la tecnología en el mundo de las actividades económicas va a ser una de las palancas de cambio, más allá de que tengamos que hacer o no esfuerzos en los costes laborales, que esa es otra cuestión. Nosotros pensamos que por ahí no llegaremos a la solución. Tendremos seguramente que ajustar costes laborales, ahí nos está llevando la vida, pero no va a bastar. Vamos a tener que generar actividades, productos de mayor valor añadido, y ahí la tecnología es una opción de éxito. Hoy es una jornada dedicada a la salud, al envejecimiento en particular, y ahí encontramos diferentes retos. Ustedes son especialistas, yo no tanto, trabajo en diferentes sectores de actividad, pero evidentemente en el mundo del envejecimiento hay una serie de retos a superar, y aquí hemos citado algunos: mayor autonomía de las personas mayores, mayor calidad de vida, diversidad funcional, acceso a la información y a la salud en el mundo digital, la alimentación. Sí quería destacar que este enfoque a la resolución de un reto social es multidisciplinar. Tecnalia en su organización tiene una solución sectorial multidisciplinar, y nosotros atacamos el mundo del envejecimiento desde diferentes orientaciones y especialidades. Por eso a la derecha habíamos hecho una relación de sectores que son de oportunidad y que nosotros de alguna manera identificamos y los tenemos tratados y gestionados dentro de nuestra organización. El mundo del envejecimiento es un mundo que se puede afrontar desde la salud, desde la construcción, y uno de nuestros ponentes, Enrique Ruiz Gelli, que está aquí presente, hablará algo de esto. Tecnologías asistivas, teleasistencia, farmaalimentación. Hay diferentes maneras y soluciones para afrontar este reto del envejecimiento en cuanto a calidad de vida de las personas mayores. Hemos elegido ponentes que pueden representar oportunidades en cada uno de estos ámbitos o sectores, con lo cual creemos que la jornada puede tener ese enfoque de identificación de oportunidades, pero desde una lectura sectorial. Como hemos empezado con 10-12 minutos de retraso, y uno de mis roles hoy, y me han preparado aquí unos tarjetones, es te quedan 5 minutos, pues me tengo que aplicar yo mismo el cuento y tengo que dar por finalizada mi presentación.